No, creo que bien, fue algo bastante emocionante. El primer juego después de regresar aquí a Wrigley Field, el juego como estaba, como se puso en el noveno inning y salir a hacer el trabajo, me sentí bastante bien. Very exciting, first time I come back to Wrigley, and the way the game turned out to be, and to have the opportunity to go out there and, help the team, very exciting. How was he able to bear down Chase Headley against the error and then he was able to strike out the side? ¿Cómo mentalmente, cómo pudiste poner a un lado el error del tercera base, enfocarte en tu trabajo y hacer tu trabajo? No, nada, eso creo que son jugadas, eso pasa en el juego. Eso no es la primera vez ni la última vez que va a pasar en el juego y en cualquier otra situación. Y nada, el trabajo mío es enfocarme a tratar de que esa carrera que esté en segunda no entre. You know, errors are part of the game. You know, it's not the first or last time it happens. You know, it's going to keep happening. My job is to focus on the batter, make sure that run on second base doesn't score. And, that's a mentality. Just focus on the job and get the job done. What do you think when Gardner hit the home run? Cuando Gardner dio ese home run de tres carreras, ¿qué pasó por tu mente ese momento? Nada, tratar de poder ponerme ready para el juego rápido. Right after it happened, I just mentally thought, I gotta get ready. Was you weren't throwing until he hit the home run? Estaba tirando antes de que tirara un home run o estaba tirando alguito, calentándote un poquito. Estaba calentando suave. Slowly, throwing slowly. You shared a special moment with a lot of those guys last year. Is there any part of it that's odd facing them now this season as a member of the Yankees? Tú, claro está que fuiste parte de ese equipo el año pasado, ganaste el campeonato con ellos. ¿Se siente un poquito raro enfrentándote en contra de ellos esta vez? Bueno, no, creo que no. Ya tenía, creo, como unos cuantos años ya enfrentándome a ellos en la misma división con Cincinnati. Y algo, creo que es parte del juego, que hoy estamos aquí, mañana no se sabe. It wasn't strange, I wouldn't say odd. When Cincinnati faced the Cubs many times, and that's how the game goes, it's just, you gotta be ready to compete. What was the ring ceremony like when all of his teammates kind of embraced him? ¿Cómo fue la ceremonia para ti cuando te regalaron tu anillo, cuando los ex compañeros te felicitaron uno por uno? Ah, fue bastante bien, me sentí contento y mi compañero que pude saludarlo, me abrazaron, todos me dieron mucha felicidad y dando gracias. Y los fanáticos también, creo que fue algo especial. Special moment right there, to be able to go over, give them a hug individually, and the way the fans reacted, very special moment. You've been a closer for a long time, but until last year you'd never pitched very much in the playoffs. And just the experience of going through the World Series, has it made you a better closer? Entendemos que eres un cerrador y sabemos que no tenía mucha experiencia en los playoffs, pero pasando por los playoffs el año pasado, esa experiencia, ganar la Serie Mundial, ¿tú crees que esa experiencia te ayuda a convertirte en un mejor cerrador, en un mejor pitcher? No, sí, es una experiencia que uno siempre aprende de cosas y más, y lanzar en ese momento como una Serie Mundial que creo que es bastante tensa. Y nada, uno siempre aprende, pero nada, yo creo que día a día y todo el tiempo tratando de aprender algo nuevo. Yeah, when you pitch in the playoffs and in the World Series, the games are tense, so it's an experience, you learn from that, and every day when you go out there you learn, and that's what you want to do. Every time you have an opportunity you want to keep learning. Yeah.